estamos con muchas ganas, por sobre todas las cosas, muy esperanzados en lo que podría significar este compromiso de esta tarde. Sabemos que San José no solo depende de su resultado que vaya a obtener, ganando, podría tener muchas posibilidades, pero debe esperar otros resultados. Hay otros equipos quizás con mejores perspectivas con San José, pero la expectativa misma nuestra es, como trabajadores en radio y televisión, es llegar donde llega San José, y siempre lo hemos hecho así. Por eso es que estamos hoy en la ciudad de Santa Cruz, para reflejar las incidencias para los medios de radio particularmente. Bien, gracias. Andrés, mire, tal vez en el fondo usted pueda percibir algo de viento, ¿no? Es un zumbido que va a tener obviamente esta transmisión. Pero lo que le comento, que estoy ahora en el mismo campo de juego, no está en muy buenas condiciones, la verdad. Tiene muchos pozos, falta césped en muchos sectores. Alguien nos decía por ahí, ojalá no llueva, porque cuando llueve este escenario deportivo se convierte en un lodazal, mucho barro, que puede perjudicar más a San José, que viene a intentar hacer historia en este escenario deportivo. Y me encuentro junto a uno de los personajes que tiene el fútbol, ¿no? Con esto de San José a todo lado. Usted habitualmente seguramente ha observado a la Quirquinchita, ¿sí? Que siempre está en Oruro, está en La Paz, ahora está en Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me dices tu nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carola y bueno, estoy llegando a la ciudad de La Paz. Como siempre, la mascota oficial, la Quirquinchita, apoyando a nuestro equipo. La Copa Oruro, yo creo que el sacrificio no ha sido en vano de venir acá con todos los muchachos de la Temible. Desde la entrada, viejo, vamos con ganas, carajo. De San José siempre seré el pincho de corazón.